La pequeña gran carrera. Ya estamos listos para una nueva y emocionante carrera. Eli, Pocoyó y Pato hacen rugir sus motores. ¿Están preparados para competir por ese trofeo, chicos? Vaya, me parece que tenemos a un nuevo piloto entre nosotros. ¡Fabuloso! Más competidores, más diversión. ¡Sin trampas! Pocoyó tiene razón. Nada de trampas durante la carrera. Ya te conocemos, Marciano Furioso. Parece que Eli no se siente tan confiada. Y con razón. ¿Cómo? ¿Aún hay más? Ahora sí, que comience la gran carrera. Pocoyó toma la delantera, seguido muy de cerca por Eli, Pato y Marciano ¿Marciano Furioso? ¿Qué haces ahí? ¡Acelera! ¡La carrera ya comenzó! Me parece que algo se trae entre antenas. Es una carrera muy desafiante. Aquí viene la primera curva y ¡cuánta habilidad tienen estos pilotos! ¡Fenomenal! Y esto se pone interesante con Marciano Furioso acercándose a los competidores. ¿Pero qué es eso? Habíamos dicho que nada de trampas. ¡Oh, vaya! ¡Cuidado, Pocoyó! ¡Pocoyó! ¡Marciano Furioso te ha encogido! Vaya, me temo que así no podrás ganar la carrera. ¡Esa es la actitud! ¡Nunca hay que rendirse! ¡Vamos hacia allá! Sin duda, esta es la carrera del siglo. Ninguno de los pilotos se da por vencido. Cualquiera podría ser el ganador. ¡Qué maniobra! Nunca antes había visto algo igual. ¡Oh, no! ¿Otra vez con trampas? ¡Atento, Pato! Lo siento, Pato. Marciano Furioso te ha encogido. Vamos, Pato, no te pongas así. Aún puedes ganar la carrera siendo pequeñito. ¡Pato, a ganar! Bien hecho. Nunca hay que rendirse. Y allá van. Cuidado, Eli. Marciano Furioso está haciendo trampas y ha encogido a tus amigos. Ah, vaya. Demasiado tarde. Chicos, chicos, no discutan. La carrera aún no ha terminado. Podrán encontrar la manera de ganar. ¡Lula, quieta! ¡Sentada! ¡Girar! ¡De espalda! ¡En dos patas! ¡Bien hecho, Pocoyó! Creo que ya sabes qué hacer. No te saldrás con la tuya, Marciano Furioso. Lula, sentada. Yo no celebraría tan rápido, Marciano Furioso. Fíjate bien, creo que has cantado victoria antes de tiempo.
Así es, tus amigos han llegado primero. Pobre, lo único que quería Marciano Furioso era ganar un trofeo. ¡Pocoyo idea! ¡Sí! ¡Te lo has ganado! Gracias a ti, esta ha sido la carrera más divertida de todas. ¿Te parece un trofeo muy pequeño para semejante aportación? Bueno, creo que eso tiene una solución. ¿No es así, Eli? ¡Mucho mejor! Un premio del tamaño que te mereces. ¡Eso es! ¡Ya están de vuelta! ¡Bravo por las carreras y bravo por una amistad enorme! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Fórmula Pato. ¡Bienvenidos a la gran carrera de Pocoyó! ¡Miren qué maravilloso trofeo! Pato parece muy seguro de que lo va a ganar. Y aquí están los pilotos preparando sus autos para la carrera. ¿No estás preparando nada, Pato? No, ya veo. Estabas esperando un paquete. Me pregunto qué es. ¡El gran motor campeón! Ahora a preparar tu auto. ¡Está vivo! ¡Pato, tu auto está vivo! Pero, Pato, ¿crees que el auto te entiende? Ah, pues sí. La gran carrera está a punto de comenzar. Los pilotos hacen rugir sus motores, listos para competir y demostrar quién es el piloto más rápido. ¿Pato? ¿Dónde está Pato? ¡Oh! ¡Aquí llega! Ya están todos aquí. En sus marcas. ¡Listos! ¡Ya! ¡Bien! Yo todavía no cantaría victoria, Pocoyó. ¡Vaya, Pato! Parece que nada puede impedir que ganes la carrera. ¿Nada? Excepto la orquesta de bolas. Vamos, no seas gruñón, Pato. ¿Qué hay de malo en parar y bailar un poquito? ¡Oh, vaya! ¡Y la carrera continúa! ¡Pato rebasa a Pocoyó! ¡Está quemando ruedas, señoras y señores! ¡Vaya lucha por la primera posición! ¡Pato se prepara para adelantar y...! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es Nina! ¡Oh! ¡Parece que tu auto quiere jugar con la pelota! ¿No es tierno? Ya veo que no. Pato está de vuelta en la carrera, muy cerca de Eli. ¡Cuidado! Eli
se salvó. Menos mal, ¿eh, Pato? ¿Pato? ¿Pato? ¿Qué estás haciendo? ¿Pato? Oh, vaya. ¡Qué muestra de compañerismo! ¡Qué ejemplo de deportividad! ¡Y qué tratamiento de belleza tan relajante! ¡La carrera entra en su recta final! ¡Pato adelanta a Eli! ¡Adelanta a Pocoyó! ¡Va directo a la meta y... ¡Oh, vaya! ¡Y Eli es la ganadora, seguida de Pocoyo! ¡Qué carrera, damas y patos! ¡Eso es! ¡El trofeo! ¡El verdadero ganador de la carrera! Oye, Pato, ¿de verdad crees que te mereces ese trofeo? Es para el auto. Él los ayudó a todos, ¿no crees? Quizá no ganaste la carrera, pero seguro ganaste un nuevo amigo. ¡Eso es! ¡Bravo por la amistad ganadora! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La gran carrera. ¡Oh, mira! Allí están Pocoyó y Eli. Están afuera paseando. ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola, Eli! No hay nada como un paseo relajante en un lindo día para hacerte sentir maravilloso y unir a los amigos. ¡Oh, vaya! Parece que el relajante paseo de Eli y Pocoyó se está convirtiendo en una carrera. Y allí está Pato. ¿Pero a dónde va? ¡Ah! ¡Allí está! ¡Ya veo! Pato quiere que Eli y Pocoyó tengan una carrera de verdad. ¡Qué emocionante! ¡Reúnanse todos! Eli y Pocoyó tendrán una carrera para ver quién es el más veloz. Creo que Pato quiere mover las cosas. ¿Qué dirás para comenzar la carrera, Pato? Sí, dices, prepárense, listos. ¿Qué viene a continuación, Pato? Oh, vaya. Pato no puede recordar qué viene a continuación. ¿Alguien puede ayudar a Pato a comenzar la carrera? Dilo conmigo. ¡Prepárense! ¿Listos? ¡Salgan! ¡Y partieron! ¡Bien hecho! ¿No es emocionante? ¡Pocoyó y Eli están cuello a cuello! ¡Oh! Y creo que han despertado a Pájaro Dormilón. ¡Oh, miren! ¡Parece que también quiere unirse a la carrera! Oh, parece que no puede moverse tan rápido. Eli lidera la carrera. ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! Eli parece atascada en la arena. ¡Y allí va Pocoyó! ¡Dejando a la pobre Eli atrás! En la arena, quiero decir. Esperen un momento. Eli tiene una idea. ¿Qué hará ella? ¡Está saliendo! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Lo logró!
sale de nuevo. ¡Qué bueno, Pocoyo! ¡Estás adelantado! Estás sudando bastante, ¿no es así? ¡Oh, vaya! Esto es muy extraño. ¿Qué haces ahora, Pocoyo? Helado. ¿Tomas un helado en medio de la carrera? Bueno, debo decir... Debes sentir mucha confianza si estás tomando helado. ¡Oh, Ellie! Bueno, es mejor que te muevas si quieres ganar la carrera, Pocoyo. ¡Y sale de nuevo! ¡Miren cómo se mueve ese Pocoyo! ¡Oh, y allí está Pájaro Dormilón! ¡Pocoyo y Ellie están de nuevo cuello a cuello! ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? Parece que el auto y la patineta se han desarmado. Y muy cerca de la llegada. ¡Oh, vaya! ¿Cómo terminarán la carrera Pocoyo y Ellie sin un auto ni una patineta? ¿Saben? Me pregunto si todavía hay una forma en que puedan terminar la carrera. Solo piensa, Pocoyo. Tienes una parte que todavía funciona. Y Ellie, tú tienes otra parte. ¿Hay alguna manera en que puedas construir un nuevo vehículo, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo y a Ellie a decir cómo pueden hacer algo nuevo? Si unen las dos partes, pueden acabar la carrera con gran estilo. ¡Miren eso! Pocoyo y Ellie han hecho un auto neta. ¡Perfecto! ¡Ambos ganaron la carrera! ¡Juntos! Oh, bien, parece que Pájaro Dormilón es el ganador. Ah, supongo que todo esto muestra que no es quien llega a la meta primero lo que importa. La diversión está en cómo se llega y con quién. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Parece que la están pasando muy bien tomando el té, Ellie. ¿Quién es tu amiga? Ah, Daisy. Mucho gusto, Daisy. Ah, hola, Marciano Furioso. ¿Viniste a tomar un té con Ellie y Daisy? Ellie tiene razón, Pocoyo. El marciano furioso secuestró a Daisy. Vaya, Pocoyo, perdiste.
Sí, Pocoyo, este trofeo es muy bonito. Pero no olvides tu misión. Vas a saltar hasta el otro lado. ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! Muy bien, Pocoyo. Pasaste de nivel. ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! Quizás si consigues que Pájaro Dormilón se duerma... Pocoyo, esa nana es horrible. Quizás deberías buscar ayuda. ¡Corre, Pocoyo! ¡Ahora tienes tu oportunidad! Ten mucho cuidado, Pocoyo. Este nivel parece difícil. Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Pocoyo, lo conseguiste! ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. El cocherito leré, me dijo anoche leré, que si quería leré, montar el coche leré. Y yo le dije leré, con gran celero leré, no quiero coche leré, que me mareo leré. El nombre de Pato, cuatro letras tiene. P-A-T-O, Pato.
cocherito le haré. Me dijo anoche le haré, que si quería le haré. Montar el coche le haré. Y yo le dije le haré, con gran salero le haré. No quiero coche le haré, que me mareo le haré. ¿Eli? ¿Vas a la playa? Ah, a pasar un día tranquilo tú sola. Muy relajante. Mira, ahí está Pato. Eli, creo que Pato quiere ir contigo. ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importa conducir? Muy amable por tu parte. ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato. Eli quería pasar hoy un día tranquilo. Así, mucho mejor. ¿Más amigos, Eli? Uno más no importa, ¿cierto, Eli? ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué sucede, Nina? Ah, claro. Pato, será mejor que detengas el auto. ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos!
que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Por allá! ¡Ah, muy bien, Eli! Quizás él pueda decirnos cómo llegar. Pero si hemos vuelto al mismo sitio. Oh, no, otra vez no. Divertirse bajo el sol en la playa. Bueno, Eli, no hay nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con tus amigos, ¿verdad? Aunque costara un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! Del bus girando van, las ruedas del bus girando van por toda la ciudad. Las limpias parabrisas hacen swish swish swish, los limpias parabrisas hacen swish 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 por toda la ciudad. La bocina del bus hace pip, pip, pip por toda la ciudad. Las ruedas del bus girando van, las ruedas del bus girando van por toda la ciudad. Los bebés en el bus hacen sobre ruedas. Bien, hola, Eli. ¿Qué tienes ahí? ¿Una bicicleta? ¡Espléndido! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mira eso! ¿Qué es? ¡Monopatín! ¡Un monopatín! ¡Es un monopatín muy bonito! ¿Vieron eso? Pato también quiere jugar. ¿Una patineta? ¡Estupendo! ¡Oh, qué divertido! Y ahora, un momento de calma con Pájaro Dormilón. Hola, Pocoyó. ¿Un autobús?
¿Un avión? ¿Un tren? Pero, Pocoyo... ¡Tren! ¡Adiós! Buenas noches. ¡Oruga! ¡Cuidado! ¿Alguien puede decirle a Oruga en qué está montada Ellie? ¡Una bicicleta! Así es, una bicicleta. ¿Y en qué está montado Pocoyo? ¡Un monopatín! ¡Es un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Así es! ¿Y en qué está montado Pato? ¡Patineta! ¡Es una patineta! ¡Una patineta! ¡Correcto! Oruga dice que también quiere jugar. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora, es hora de jugar al Pulpo Dice. Un juego muy divertido en el que todos tienen que hacer lo que diga Pulpo. Pulpo Dice, caminen hacia atrás. Caminar hacia atrás es divertido. ¡Ups! Pulpo Dice, revuélquense. ¡Vamos! ¡Revuélquense en el piso! Pulpo dice, brinquen. Así es, brinquen en un pie. Bien hecho. Pulpo dice, eso es todo. ¿No se te olvida algo, Oruga? ¡Casco! Exacto. Oh, no. La patineta es muy grande. El monopatín también es demasiado grande. La bicicleta es muy grande. Oh, pobre oruga. Todo es muy grande para ella. Yo tengo una idea, Eli. ¿Se les ocurre algo? ¡Mira! Pato está dándole una vuelta a Oruga en su patineta. Y Ellie lleva a Oruga en su bicicleta. Y ahora Pocoyo la lleva en su monopatín. ¡Wow! Jugar con los amigos se ve muy divertido. ¡Vamos a cantar! Si tú montas en bicicleta, monopatín o patineta, puedes ir a donde tú quieras. No importa si es cerca, no importa si es lejos. Patino, patineta, puedes ir a donde tú quieras. No importa si es cerca, no importa si es lejos. Lluvia, vete ya, otro día ya vendrás, que papá quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya.
Lluvia, vete ya, otro día ya vendrás. Mi hermana quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Hola, Pocoyo. Me alegra verte. Hola. ¿Dónde estuviste en las últimas semanas? Ah, ya lo sé. Estuviste de vacaciones. Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos. Y aquí está Pato, que también está de vuelta de sus vacaciones. ¡Qué bien! Pocoyo y tú tendrán mucho de qué hablar. Y tú también, Eli. Se acabaron las vacaciones para todos. Es la hora de volver a verse. ¡Por fin en casa! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ah, Eli! ¡Muy bien! Y el pájaro dormilón también. Bueno, cuéntenos lo que hicieron en las vacaciones. ¿Quién quiere empezar? ¿Pato, quizás? ¡Ah! ¡Fuiste de viaje a la playa! E hiciste un castillo de arena. Después fuiste a pescar. ¿Qué dijiste? ¿Que los peces eran más grandes? ¿Más grandes todavía? ¿Así? ¡Enormes! A ver, tú te fuiste de vacaciones de invierno, Eli. Muy bien, cuéntanos. Hiciste amigos nuevos. E hicieron un muñeco de nieve entre todos. ¡Wow! ¡Qué grande! Y practicaste saltos con tu tabla de snowboard. ¡Muy bien, Eli! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¿Así de alto? Volabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer. Y para hacer yoga. Y hasta para tomar un té con los amigos. Eso sí que es increíble. Y parece que Pocoyo y Pato están de acuerdo conmigo. Muy bien, muy bien, Eli. Cuéntanos tu aventura, Pocoyo. Hiciste un viaje al espacio exterior. Volaste cerca de unos planetas increíbles. Un planeta de lechuga. Suena muy saludable. Y un planeta de fresa. Delicioso. Hasta que llegaste a un planeta hecho de pastel y golosinas. ¿Estás seguro, Pocoyo? ¿Pocoyo?
Parece que la pasaste muy bien, Pocoyo. ¿Y después? ¿Te comiste el planeta entero? ¡Sí! ¿Pero de verdad eso sucedió? No sé si los demás se creerán ese cuento, Pocoyo. ¿Y qué tal tus vacaciones, pájaro dormilón? ¿Tú qué hiciste? Puede que esas sean las vacaciones más maravillosas de todas. Mejores. Esperen, ¿por qué tienen que discutir por las vacaciones? ¿O es que no es divertido compartir las aventuras de las vacaciones con nuestros amigos? Aunque no sea exactamente cierto todo lo que cuenten. No. ¿Pocoyo? Vamos, Pocoyo. Y lo mejor de todo es que ya están aquí para volver a jugar juntos. ¡Vamos! ¡A jugar! Se acabaron los cuentos fantásticos. Muy bien, adiós. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. El abecedario es así. Ven y canta junto a mí. El abecedario es así. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. El abecedario es así. Ven y canta junto a mí. El abecedario es así. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. El abecedario es así. Ven y canta junto a mí. El abecedario es así. Ven y canta junto a mí. En sus marcas, listos ya. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli y Pato. ¿Qué sucede aquí? ¡Carrera! Oh, ya veo que están apostando carreras. ¡Qué divertido! Bien, atención.
en sus marcas, listos, ¡ya! Y Eli está en la primera posición, seguida por Pocoyo, segundo, y en tercer lugar se encuentra Pato. ¡Esperen! ¡Pato va primero! ¡Oh, pobres Eli y Pocoyo! ¡Hola, Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu computadora. ¡Rápido! ¡Rápido! Eli está buscando cosas rápidas. ¡Rápido! ¡Rápido! Sí, eso es rápido. ¡Muy rápido! Pocoyo quiere ver algo lento. ¡Lento! Esto es lento, muy lento. ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Sí, Pato! ¡Todavía sigues en primer lugar! ¡Oh, no! ¡Estás en segundo! Eli va en primer lugar. Oh, ¿a poco yo te adelantó? ¿Me pueden decir quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va primero! ¡Sí! ¡Tienen razón! ¿Y quién va segundo? ¡Pato! ¡Así es! ¿Y quién es tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¡Pocoyo! ¡Eso no está bien! ¡Animales! ¡Punto a punto! Hola, Pocoyo. Oh, ya veo. Estás concentrado en ese dibujo. ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? Conectemos más puntos. ¿Ahora sí sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Un cerdo! ¡Es un cerdo! ¡Así es! ¡Sí! ¡Es un cerdo! ¡Muy bien! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar. ¡Y ahí vienen Eli y Pato! ¡Oh, no! ¡Algo sucede con sus autos! ¡Y el de Pato! ¡Mira! Eli y Pocoyo van caminando. ¡Maravilloso! ¡Todos llegaron en primer lugar! ¡Qué carrera tan emocionante! ¡Vamos a cantar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya!
marcas, listos, ya. Tráfico. Es Pocoyo. ¿Qué estará haciendo? Tiene un silbato. Un semáforo. Y una intersección. Pocoyo es un policía de tráfico. ¡Fantástico! Y ahora, un momento tranquilo con Pájaro Dormilón. Hola, Pocoyo. ¿Una bicicleta? ¿Un autobús? ¿Un auto? Pocoyo. ¡Auto! ¡Adiós! Bueno, buenas noches. ¡Oh, no! Nadie está prestando atención al semáforo o al silbato. ¿Alguien puede decirme qué es? ¡Un silbato! ¡Un silbato! ¡Correcto! ¿Y eso? ¡Un semáforo! ¡Así es! La luz roja significa deténgase. Una luz verde significa siga. ¡Oh, cielo! ¿Alguien puede decirle a Pato qué es eso? ¡Un cruce! Cuando pasen la calle, deben hacerlo por el cruce. Es hora de jugar a Pulpo Dice, el maravilloso juego en el que todos nos paramos y hacemos lo que diga Pulpo. Pulpo Dice, sentarse. Así es, todos sentados. Siéntense, siéntense. Pulpo Dice, de pie. Párense. Todo el mundo de pie. Parados, párense. Pulpo Dice, acuéstense. 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 Todos acostados. Pulpo Dice, eso es todo. Esto no se ve bien. Pato Dice, por favor, sé nuestro policía de tráfico, Pocoyo. ¿Mm?
Tienen que prestar atención al semáforo, el cruce y el silbato. Ahora ya saben por qué necesitan un policía de tráfico. ¡Mucho mejor! ¡Vamos a cantar! ¡Pasajeros al tren! Pato, Eli, ¿qué hacen? ¿Se van de casa? ¡Ah, no! ¡Están preparando un viaje! ¿Puedo ir con ustedes? ¿Sí? ¡Genial! ¿Pero a dónde vamos? ¡Ah, hola, Pocoyo! Espera, ¿tú no vienes con nosotros? ¡Viajeros al tren! ¡Miren! ¡Pocoyo es el maquinista! ¡Pasajeros al tren! Pero, ¿a dónde vamos? ¡Preparen boletos! ¡Boletos, por favor! ¡Uy! ¡El revisor! A este maquinista no se le escapa nada. Menos mal que todos tenemos nuestro boleto. Pato, ¿no encuentras el tuyo? ¡Sin boleto no hay viaje! ¡Ahí estaba! ¡Menos mal! Ahora podemos viajar todos. Aunque, si Pocoyo está aquí con nosotros, ¿quién está conduciendo el tren? ¡Es la hora de la merienda! ¿Ya saben qué quieren? Oigan, aún no me han dicho a dónde vamos. ¡Musical! ¡A este tren no le falta nada!
¿Qué es eso? ¿Otro tren? ¡Y lo conduce Pulpo! ¡Hola! ¡Qué rápido va el tren de Pulpo! ¡Chuchu! ¡Y qué rápido vamos nosotros! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¡Mira! ¡El túnel! ¡Ah! ¡Un túnel! ¡Oh! ¿Pero qué pasó? ¡Pocoyo! ¡Mira al frente! Todo ha vuelto a la normalidad. ¡Adiós, Pulpo! ¡Tata! ¡Última parada! ¿Ya llegamos? ¡Qué bien! ¡Por fin podré conocer! Un momento, aún ninguno de ustedes me ha dicho a dónde llegamos. ¿Alguien me explica qué pasa? ¡Ah! Ahora lo entiendo todo. ¡Viajeros al tren! ¡Qué bien! Me encantan los viajes en tren con amigos. Próxima estación, Aventura. ¡Hasta pronto! Locura por el monopatín. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Pato. Oh, ¿qué es eso? Monopatín, monopatín. ¿De quién es este hermoso monopatín rosado? De Eli. Ay, me pregunto, ¿qué hace aquí? Tal vez ella lo olvidó. ¿Qué creen? ¿Debemos devolverlo? ¡Sí! ¡Llévenselo a ella! ¡Oh! Trabajo, Pato. Eres todo un experto en el monopatín. Parece que Pato está listo para mostrar lo que un experto puede hacer. ¡Bien! ¡Oh, vaya! ¡Fantástico! ¡Vaya! ¡Tú sí sabes cómo manejar ese monopatín, Pato! ¡Vaya! ¡Wow! Me gusta tu monopatín de oruga, pájaro bebé. Pato cree que debes limitarte a tomar sus fotos. Por lo menos hasta que seas más grande. ¡Oh, cielos! Eso sí que se ve impresionante.
Oh, vaya. Creo que Ellie no estará feliz por esto. Pero, Pato, ese es el monopatín de Ellie. Pato se divierte demasiado para recordar. ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Pato, no! Ese era el monopatín de Ellie. ¿Recuerdas, Pato? ¡Ellie! ¡Ellie! ¿Qué vas a hacer? ¿De verdad crees que a Ellie le gustará tu escultura tanto como su monopatín? ¿Quién puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡Ellie! ¡Ellie viene! ¿Pato? ¿Eres tú? ¡Hola, Ellie! Ellie, creo que no debes subir a tu monopatín en este momento. ¡Oh, Ellie! ¡Oh, vaya! Verás, Ellie, tu monopatín está averiado. Ellos lo repararán. No te preocupes. Intentaron lo mejor. De verdad que sí, no deberías abrazarlo. ¿Quiere decir que no te molesta que tu monopatín esté averiado? Oh, ¿qué sucede? Oh, ya veo. ¿Quién puede decirle a Pocoyo lo que tiene Ellie? Monopatín nuevo. Tienen razón. Y un monopatín muy elegante. Oh, vaya. Toda esa preocupación para nada. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por decir la verdad! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Buenos días, Pocoyo. Dando un paseo, ya veo. Hola. ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! ¿Dónde estará la mamá? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta la mamá. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva la mamá. ¿Podrías hacerlo? ¡Sí! ¡Los cuida Pocoyo! Síguelos, Pocoyo. Habrá que enseñarles a posarse. ¡Ah, muy bien! ¡Ah!
Te vendría bien un poco de ayuda, Pocoyo. ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato, no. Eli ayuda a Pocoyo. ¿Eli? Seguro que sería una mamá estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de estos pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien puso a los pollitos en fila. ¿Pero quién? ¡Pato! ¡Qué sorpresa! Cuidas a los pollitos mejor de lo que pensábamos. ¡Increíble! ¡Lo conseguiste! ¿Y ahora qué, Pato? ¿Volar? Pero las gallinas no vuelan, Pato. ¡Increíble! Te entiendes muy bien con estos pollitos, Pato. ¡Wow! Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Qué se le ocurrirá ahora? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están tus pollitos? Ah, su mamá los encontró por fin. Bueno, la verdad es que los pollitos deben estar con su mamá. Pobre Pato. Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta, Pato. Que descanses. Bueno, parece que hiciste nuevos amigos, de verdad. Muy bien. Buenas noches, Pato. Buenas noches a todos. La mezcladora loca. Hola, Pocoyo. ¿Qué es esto? Oh, una máquina. Y es una máquina de aspecto muy extraño y complicado. ¿Qué hace esta máquina, Pocoyo? ¿Una trompeta y un radio? Mezcla. ¿Mezcla? Oh, es una máquina mezcladora. ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡Una trompeta que toca todo tipo de música! ¿Qué les parece eso? ¿Les gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí, nos gusta! ¡A mí también!
Y es una trompeta que cualquiera puede tocar. Inténtalo, oruga. ¡Sorprendente! ¿Cómo lo llamarás? ¿Un radio? ¿Una trompeta? Bueno, debo decir que es una máquina sorprendente. ¡Hola, Heli! ¡Oh, ya veo! ¿Esperas una llamada telefónica? ¡Oh, y es una llamada importante! Pocoyo, ¿qué hace? Pocoyo, no estoy seguro que sea una buena idea. ¡Oh, vaya! ¡Cielos, un tren! ¿Y rieles? ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Un fonotren! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la carrilera! Eli, creo que definitivamente perdiste tu llamada telefónica. ¡Rápido, Eli, responde! Pocoyo, creo que Eli no está contenta. Pocoyo, ese es el hueso de Lula. ¿Y un resorte? No me digas que vas a... ¡Miren eso! ¡Un hueso rebotador! ¡Es maravilloso! Pero me temo que no para Lula. Pocoyo, tal vez es hora de terminar este juego. ¿Un sombrero? ¿Una torta? ¿Y algunas velas? ¡Otra vez! ¿Qué te parece? ¿Pocoyo debe volver a la normalidad las cosas de sus amigos? ¡Sí! Pocoyo, quizás tus amigos se enfadaron porque tomaste sus cosas sin preguntar. Bueno, sigo creyendo que tu máquina es fabulosa. Y no soy el único, ¿sabes? Tengo una idea. ¿Por qué no invitas a tus amigos a una fiesta de la mezcladora loca? Una en la que no les quites sus cosas. ¿No? ¿Creen que Pocoyo debe dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Muy bien! ¡Habrá una fiesta! ¡Hola a todos! Y bienvenidos a la fiesta de la mezcladora loca. ¡Con tortas voladoras! ¡Trenes que inflan globos! ¡Árboles parlantes enormes! ¡Y no olviden la máquina de hacer burbujas de helado! ¡Delicioso! ¿Perdona, Pocoyo? ¡Qué fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!
Hola a todos. ¿Van a algún sitio? ¿Así que van al parque de atracciones? ¡Qué divertido! Ah, pues tendrán que esperar al próximo autobús. Miren, aquí está. No se preocupen, todavía hay otro autobús hoy. Y aquí viene. Vaya, ese sí que era el último autobús. ¡Qué lástima! Hoy no habrá parque de atracciones. Pero quizás se les ocurra algo igual de divertido. ¿Qué tienes pensado, Nina? ¡Pues, Roberto! ¡Acá! ¡Te saco la tata! ¡Bien hecho, Nina! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Qué divertido! Pero parece que Pato no se encuentra muy bien. Ahora le toca a Eli. ¡Genial, Eli! Montaste una pista de obstáculos para jugar. Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñarles su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¡Tengan cuidado! ¡Están subiendo demasiado! ¡Suscríbete al canal!
¡Felicitaciones, chicos! Con su imaginación lograron tener su propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! Perdidos en el espacio. ¡Ah, mire! Es Pocoyo, Pato y Pájaro Bebé. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿A dónde van en el Bamush? Ah, ¿van a visitar a su amigo alienígeno? Ayudemos todos a Pocoyó a encontrar a su amigo alienígeno. Griten cuando lo vean. ¡Allí está! ¡El alienígeno! ¡Allí está! ¡Allí! ¡Mira, Pocoyó! ¡Se encontraron! ¡Bien hecho! Ah, parece que tu amigo alienígeno quiere mostrarte su planeta. Vaya, este paisaje no solo se ve bello, suena bello también. El alienígeno quiere mostrarte más, Pocoyó. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué hermosa vista de los planetas desde aquí! ¿Eso es un botón? ¿Alguien quiere que Pocoyó oprima el botón? ¡Sí! ¡Oprime el botón! ¡Ah! ¿Viste eso? ¡Maravilloso! Pájaro Bebé se divierte mucho. ¡Burbujas! Este es un planeta verdaderamente sorprendente. Uh-oh. Oh, no. Vaya, esto no se ve bueno. ¿A dónde fue? ¿Alguno de ustedes puede decirle a Pocoyó en dónde está su amigo alienígeno? ¡Sí! ¡Allí está! ¡Excelente rescate, Pocoyó! ¡Vamos adelante! ¿Qué es esto? ¿Una especie de bosque? ¿Qué dices, amigo alienígeno? ¿Dices que... estamos perdidos? Pocoyó tiene un plan. ¿Por allí? Sabemos dónde estamos, ¿no es así, Pocoyó? Que estamos perdidos. Pero Pocoyó, no hay motivo para asustarse. Pensemos.
¡Las burbujas! Ya las vimos, ¿no? ¡Los cráteres de burbujas! ¡Los encontraste! ¡Excelente idea! Desde aquí puedes ver en dónde estás. Veamos... ¿Reconoces algo? Algunos árboles espaciales y algunos planetas que se iluminan. ¿Quién puede decirle a Pocoyo si hemos visto algunos de esos antes? ¡Sí, los planetas! ¡Los planetas que se iluminan! ¡Es correcto! ¡Hemos visto esos planetas antes! Vamos, por allí. ¡Pájaro bebé! ¿Qué es eso? Suena como tambores. ¿Quién crees que hace ese sonido, Pocoyo? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Hurra! ¡Lo encontraste! ¿A dónde fue nuestro amigo alienígeno? ¡Él encontró el bambush! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por hallar el camino! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta la vista, amigos! Hola, Pato. ¿Qué sucede aquí? ¿Empacas todas tus cosas? ¿Te vas? Oh, vaya. Pato, no te irás de verdad, ¿no es cierto? ¿Es el fin? ¿Es el adiós? ¿Quieres decir adiós a Pájaro Dormilón? Pato, ¿de verdad tienes que irte? ¡Vaya! ¡Es un avión! ¡De verdad se irá! ¡Pero Pato, no puedes irte! ¡Por favor, quédate! Quizás si todos le pedimos que se quede... ¿Listos? ¡Por favor, Pato! ¡No te vayas! ¡Por favor! ¡Quédate! ¡Por favor, quédate!
Oh, temo que es inútil. Este es el fin. Este es el momento de decir adiós a Pato. Digamos todos adiós a Pato. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Sí, creo que Pocoyo y Eli ya tuvieron suficiente de esta despedida, Pato. ¡Engañaste todo el tiempo, Pato! ¡Demos una fiesta de bienvenida a casa! Pocoyo, ¿qué haces? ¡Mi turno! ¿Tu turno? Ya veo. ¿Eso es solo un juego? ¿Cada uno de ustedes tomará turnos para decir adiós y después regresará a casa? ¡Maravilloso! ¿Qué creen? ¿Pocoyo debería jugar al adiós ahora? ¡Sí! Es el turno de Pocoyo para jugar. ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te extrañaremos! ¡Esto es divertido! ¡Hurra por irse lejos! ¡Y hurra por regresar a casa! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Problema doble. Hola, Pocoyo. Hola. Déjame adivinar. Vas a jugar a las atrapadas. ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Oh, vamos, Pato! ¡Es divertido! Parece que Pato, en verdad, no quiere jugar a las atrapadas. Bien, ¿qué quieres hacer, Pato? Ya veo. Él sube y baja. Bueno, tal vez puedas jugar pelota con Pocoyo y después ir al sube y baja. ¿Solo jugarás en el sube y baja? ¡Hola, Eli! ¿Jugar? Parece que Pocoyo encontró a alguien con quien jugar después de todo. No estés tan triste, Pato. Puedes ir y jugar con ellos. Ya sabes. ¿Solo vas a quedarte aquí y entristecerte? No parece tan divertido si estás solo. ¿Pueden decirle a Pato cuántas personas se necesitan para jugar en el sube y baja? ¡Dos! Necesitas dos personas. Sí, es correcto. El asunto con los sube y baja es que necesitas un amigo para poder divertirte. ¿Cómo dices, Pato? ¿Tienes el amigo perfecto? ¿De verdad? ¿Quién? ¡Pero es solo una máquina! Ya veo. Ese botón la enciende. ¡Cielos! ¡Pato! ¡Esa máquina hizo otro tú! Parece que encontraste el amigo perfecto, Pato. Alguien como tú. Oh, vaya. Ustedes dos quieren jugar con lo mismo. ¡Otro pato! ¿Qué jugarán ustedes dos? Esto parece más
razonable. Tienes razón. Estos patos no se hicieron tan buenos amigos después de todo. Tal vez este sea perfecto. ¡Ajá! Regar las flores. Un pasatiempo favorito. A ese pato le gusta regar tanto como a ti. ¡Una broma! ¡Maravilloso! Creo que ese pato ha escuchado ese chiste antes, pato. Parece que este pato quiere ver tu otro canal favorito. ¡Otro pato! ¡Oh, vaya! La copia de pato se ha copiado. Pato, ¿esta máquina te ayuda a conseguir lo que quieres? ¿Dices que esos otros patos son egoístas? Solo quieren jugar a su manera. ¡Oh, vaya! Quizás esta máquina no fue la mejor idea después de todo. Pocoyo, Eli, Pato tiene un pequeño problema. ¿Quién puede decirle a Pocoyo y a Eli a dónde mirar para ver el problema? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de mí! ¡Patos en todas partes! ¡Oh, están fuera de control! ¿Qué hacer? Piensa. ¿Tienes una idea? ¡Apresúrense! Por favor, apresúrense. Pronto. ¡La máquina, por supuesto! Oh, claro. ¿Creen que Pocoyo debe oprimir el botón para apagar la máquina? ¡Sí! ¡Oprime el botón! ¡Pronto! Bueno, qué alivio. ¿Ya? ¡Fantástico! ¡Hurra por los amigos! ¡Hurra por ser diferente al otro! ¿Qué es esto? ¡Oh, vaya! Oh, ¡adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Así que están jugando tenis. Muy bien, Pocoyo. ¡Ganaste un punto! ¡Y un punto para Nina! ¡Hola, Pato! ¿Qué pasa?
¿Que esos puntos no cuentan? Pero, Pato, ¿por qué no cuentan? ¿Que la pelota que están usando no es la correcta? ¿Un balón de baloncesto? ¿Estás seguro, Pato? ¡Puntazo para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Qué? ¿Ese punto no vale? ¿Que el balón no entró entre los palos de gol? ¿Qué palos? ¿Que Eli pisó la línea? ¿Qué línea? Vamos, Pato. Quieres conseguir un punto, ¿no? Patines. Ah, una regla nueva. Se acabó el tiempo. ¡Qué absurdo todo esto! Y todo para ganar solo un punto. Bueno, ¿qué importa ganar puntos o no? Lo importante es pasársela bien haciendo deporte. ¡Adiós! Misión espacial. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Cohete! ¡Oh! ¡Estás haciendo un cohete! ¿Por qué? ¿Qué dices, alienígeno? ¡Oh! ¿Te vas de regreso a tu planeta? ¡Fantástico! Parece que están listos para despegar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Enciendan! ¡Wow!
¡Esto es emocionante! Bienvenidos a otra lección con Pato el profesor. Alumnos, pongan atención. Hoy vamos a hablar sobre el espacio. Este es el sol. El sol. Y esta es la luna. La luna. Planetas. Estos son planetas. Y estrellas. Pájaro bebé, ¿nos puedes decir cómo se llama eso? ¿Alguien puede decirle a Pájaro Bebé qué son? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Parece que alienígeno enfadado tiene algo que decir. ¡Estrellas! ¡Estupendo! Hemos aprendido sobre el espacio. Esta lección es aprobada por Pato el profesor. ¡Lo lograste, Pocoyo! ¡Volaste al espacio! ¡Para! ¿Planeta? ¿Qué creen? ¿Es eso un planeta? ¡No! ¡Es el sol! ¡Tienen razón! ¡Es el sol! ¿Tú vas a conducir, Pato? ¡No! ¡Eso no es un planeta, Pato! ¿Alguien puede decirle a Pato qué es eso? ¡La luna! ¡Es la luna! ¡Sí! ¡Es la luna! ¡Mira, alienígeno! ¿Es ese tu planeta? ¡Sí! ¡Lo encontraste! ¡Houston! ¡Tenemos un problema! ¡Es hora de jugar Pulpo Dice! ¡Ese juego estupendo en el que todos tienen que pararse a hacer lo que diga Pulpo! ¡Pulpo dice... ¡Corre! ¡Así es! ¡Corran! ¡Pulpo dice... ¡Ríete! ¡Vamos! ¡Riámonos! ¡Ja, ja, ja! Pulpo dice, ¡baila! ¡Bailemos! Pulpo dice, ¡eso es todo! Alguien está golpeando la puerta. ¡Oh! ¡Son los alienígenos papás! ¡Oh, ya veo! ¡Era solo un juego! Pero es hora de que el alienígeno regrese a casa. ¡Todos digan adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Parece que se van a cumplir otra misión. ¡Vamos a cantar! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, enciendan. ¡Cohetes, estrellas!